Eskerrik asko Itziar, egunon guztioi. Imanolek egin digu sarrera nazioartekotze programei, baina horrekin hasi aurretik eta zure baimenaz, utziazue aipamen txiki batzuk egiten nazioartekotze agentziari buruz. Si no aprovecháramos este foro con 100 personas para hacer unas mínimas aportaciones sobre qué es la Agencia Vasca de Internacionalización, nuestra directora nos cortaría el cuello. Entonces, pues simplemente deciros que la agencia ha nacido en enero, en 2018. Obviamente no es un capricho, esto viene de una reflexión, dos reflexiones, una reflexión organizativa y una reflexión estratégica que iniciamos en septiembre de 2016. Estas dos reflexiones en paralelo llevaron a la elaboración del Plan Estratégico de Internacionalización Empresarial que nuestra consejera presentó el mes pasado y que hace también parte de la Estrategia General de Basque Country del Gobierno, que tiene 8 ejes estratégicos. No voy a mencionar los 8 porque tampoco es cuestión de aburriros, pero sí creo que vale la pena mencionar los 4 que afectan a las empresas más directamente. El primer eje estratégico es el que mencionamos, nuevos servicios de valor añadido. Queremos dar más y mejores servicios, más valor añadido a las empresas, y queremos hacerlo de manera segmentada por tipología de empresas, por tipología sectorial y por tipología de madurez en la internacionalización. Algunas consecuencias de poner en marcha este eje las vamos a ver a continuación con algunos programas nuevos que os vamos a presentar. El segundo eje estratégico de este plan supone la puesta en marcha de una unidad de inteligencia competitiva, es decir, queremos ser proveedores de información, primero de información estratégica de carácter sectorial y de los países que nos importan, tratar de identificar tendencias y también tratar de identificar oportunidades de mercado ya a nivel operativo. Un ejemplo de lo que pueden ser oportunidades de mercado es la plataforma Basque Country Licitaciones, que ya pusimos en marcha el año pasado, pero en definitiva lo que queremos cuando hablamos de oportunidades de mercado es identificar oportunidades cuando nacen y no cuando se publican. Cuando se publican normalmente es tarde para poder aprovecharlas. El tercer eje estratégico, y tiene que ver también con estos dos primeros que os he mencionado, es la red exterior. Sabéis que tenemos una red exterior de 15 oficinas en el mundo y que tenemos una red de colaboradores externos que no son propiamente nuestros, que son agentes externos. Bien, queremos por un lado reforzar nuestra red propia, y ya anunció la consejera cuando presentó este plan que en junio vamos a inaugurar una oficina en Italia. Seguiremos en esa línea, pero también seguiremos reforzando nuestra relación con algunos de estos consultores externos con los que ampliamos esta red. Y obviamente nos tiene que dar servicio también a nosotros, a la agencia y a la unidad de inteligencia competitiva. Y el cuarto eje es precisamente el del nacimiento de la agencia, es el que llamamos la reorganización institucional. Sabéis que hasta este momento estábamos y seguimos estando en el ACUA, en el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Hay una dirección de internacionalización a la que Iñaki y yo pertenecemos, pero hasta ahora, hasta el 31 de diciembre de 2017, existía una dirección internacional en Esprit. Bien, esa dirección internacional ya no existe, se ha subrogado en esta Agencia Vasca de Internacionalización. Y lo que es la Dirección de Internacionalización del Gobierno desaparecerá cuando seamos capaces de terminar los engorrosos trámites administrativos que suele suponer todo esto, y nos vamos a integrar en esta agencia, en Basque Trade and Investment. Objetivo, pues ser capaces de llevar adelante obviamente los otros 7 ejes estratégicos del plan. Es un niño que acaba de nacer y lo estamos cuidando con mucho mimo para que crezca sano y fuerte y pueda ser efectivamente pues esta herramienta al servicio de la internacionalización de la empresa vasca. Y dicho esto, si pasamos, si os parece, a las
a los programas, a la presentación de los programas que haremos entre Iñaki y yo. El primero lo conocéis probablemente todos, porque si no recuerdo mal es la quinta edición, es el programa Global Legend. Queríamos haberle metido, no sé si el lápiz, las tijeras o hacer un programa nuevo. En cualquier caso, queríamos hacer una cosa diferente, presentar en 2018 un programa que no sea exactamente lo que hemos publicado, pero no nos ha sido posible, hemos tenido otras prioridades. En cualquier caso, muy probablemente el año 2019 Global Legend no sea el Global Legend que es en 2018. En cualquier caso, el objetivo de este programa es otorgar ayudas a la promoción de la actividad internacional de las empresas, de las pymes vascas, tanto en forma individual como en cooperación, es decir, agrupaciones de venta y consorcios de exportación. Son subvenciones a fondo perdido de los gastos habituales que se hacen cuando una empresa sale al exterior. Distinguimos tres etapas diferentes: la etapa de iniciación, la etapa de consolidación y la etapa de implantaciones. En la etapa de iniciación, es decir, una empresa que quiere caminar en la senda de la internacionalización, lo que nosotros le proponemos es que la ayuda a la que pueda acceder es, le decimos que haga un buen plan de internacionalización, que es la base para iniciar esta aventura internacional, y el gasto principal que nosotros le subvencionamos es precisamente la elaboración de este plan. Algunos gastos tempranos de viajes, asistencia como visitante a ferias y poquito más. En la fase de consolidación ya son una empresa que ya ha iniciado la internacionalización, que ya tiene el plan, que ya solo hemos subvencionado el año anterior, y ahí entran pues, los gastos más habituales de elaboración del catálogo, de adecuación del sitio web, de la traducción a los idiomas que haga falta, subvenciones para desplazamientos, subvenciones para asistencia a ferias y también poquito más. Una vez que una empresa ha alcanzado una internacionalización fuerte, y para nosotros una internacionalización fuerte es 50% de la cifra de facturación, en este programa a lo que puede acceder es a los gastos de primera instalación de una implantación en el exterior. Las inversiones tienen la ayuda en el programa Gaussauto Implantaciones Exteriores, como ha explicado Imanol Cuetara, pero lo que son gastos de notaría, de creación de la sociedad en destino, los gastos de asesoramiento fiscal, jurídico, contable, que inevitablemente soléis tener que gastar cuando vais a un destino nuevo. Ese tipo de cosas son las que entran en esta fase de implantaciones. El plan de viabilidad para ver si esta implantación en el exterior es rentable, es viable, es razonable, es un gasto subvencionable en la fase anterior, en la fase de consolidación. En la fase de implantación es ya cuando se ha tomado la decisión y vamos a destino. Hay una cuarta etapa que llamamos que es transversal o que es compatible con estas tres, que es la de talento. Tanto en la fase de iniciación como en la fase de consolidación, como en la fase de implantaciones, cabe también solicitar ayuda para contratar, en el caso de iniciación o de consolidación, este primer jefe de exportación o jefe de área, llamarle como queráis, pero que tiene que tener un mínimo nivel directivo. Y en la fase de implantación, la contratación del gerente de esta filial en el exterior. Son los dos formatos, si queréis, de ayuda para contratación de talento. El requisito es contar con un plan de internacionalización, salvo en el caso de iniciación y solicitáis la ayuda para hacer el plan. En este caso, no es requisito presentar el plan, se os da un plazo, si no recuerdo mal, de 3 meses desde que se abre la convocatoria. Convocatoria, por cierto, que está abierta desde el 23, creo, de febrero, y que está abierta durante un mes. Por lo tanto, tenéis todavía 10 días
para solicitar ayuda en este programa. Este es, Soacondo es el primer programa nuevo de los dos que os vamos a presentar hoy. Este lo que pretende es cubrir de alguna manera el hueco que dejaba Global Ayan cuando a una empresa fuertemente internacionalizada se le dice no puedes tener acceso a ayudas salvo que quieras implantarte. Lógicamente, no todas las empresas tienen la necesidad de implantarse en el exterior para continuar con su internacionalización. Tienen un producto que viaja bien, no es necesaria la producción en el exterior y, por lo tanto, no tiene sentido la implantación. Bien, este programa viene a cubrir pretende cubrir ese hueco. Y lo que pretendemos es, un poco en la línea que os decía del eje 1 de servicios de valor añadido, queremos salir un poco, en este caso, de los gastos típicos, viajes, ferias, catálogos. Lo que queremos con este programa es que estas empresas que están fuertemente internacionalizadas, allí donde detectan, conocen, que tienen una presencia escasa, débil en un mercado concreto y, por el motivo que sea, deciden reforzar esa posición competitiva en ese mercado, es a lo que pretendemos ayudar con este programa. Son subvenciones a fondo perdido, por lo tanto, de los gastos de mejora de esa situación competitiva en un mercado X. Es de resolución sucesiva, así como Global Ayan es concursal y tiene un plazo de un mes para presentar las ayudas, este es de resolución sucesiva. Se abrió el plazo el 5 o 6 de marzo, y terminará el 31 de octubre. Por lo tanto, iremos resolviendo a medida que recibamos las ayudas. Otra novedad con respecto a lo que tradicionalmente hemos venido haciendo es que en este programa las empresas pueden hacer dos solicitudes por convocatoria, con un plazo de 3 meses de diferencia, para evitar que las empresas, si me permitís la expresión, más listas, introducen dos solicitudes seguidas y, por lo tanto, tiene más posibilidades de acceder a las ayudas que otras empresas que se lo han pensado mejor y que han reflexionado mejor en qué mercados quieren mejorar esta situación competitiva. Los tipos de gasto también varían un poco. Lo que pretendemos es, precisamente, si lo que queremos es que mejoréis la posición competitiva en esos mercados, lo que queremos es colaborar a que gastéis en aquello que os va a permitir mejorar esa situación y, por lo tanto, los gastos aquí subvencionables son estudios de mercado, gastos de homologación de producto o de la propia empresa, si fuera necesario, búsqueda de representante, de distribuidor, en fin, ese tipo de gastos. Con un matiz, y es que este tipo de acciones las podemos hacer nosotros a través de la red, hasta ahora de Spree y ahora de la agencia. Y, por lo tanto, para que sean objeto de ayuda, tiene que haber primero, una solicitud a la agencia para hacer este tipo de trabajos y una respuesta negativa de la agencia, por el motivo que sea, a hacerlo. Pues porque estamos sobrecargados de trabajo y no podemos hacerlo con garantías, porque en ese mercado no estamos presentes, por lo que sea. En cualquier caso, primeramente, si queréis tener acceso a estas ayudas, tenéis que hacer una solicitud de eso que llamamos OPS en el lenguaje de la red internacional, insisto, antes de Spree y ahora de la agencia. También está previsto el gasto de asistencia a ferias, viajes, misiones inversas y material de promoción de publicidad, pero queremos hacer el foco en estos gastos de acciones de más valor añadido. El tema de ferias, y este también es un tema que recurrentemente se nos ha venido insistiendo, no por el hecho de que una feria se haga en un mercado concreto, es una feria adscrita, podemos decir, a ese mercado. Por poner un ejemplo, la feria, la EMO de Hannover, tiene efectos, yo diría, no solamente en Europa, incluso también en otras partes del mundo.
supongamos que, y por decir una exageración, una empresa X quiere mejorar su posición competitiva en Islandia y nos presenta su solicitud para Islandia y en esta solicitud aparece la feria EMO de Hannover, pues nos tendrá que argumentar que efectivamente sus clientes potenciales, sus competidores potenciales acuden a esa feria y que esta es la feria de referencia para el mercado islandés. Quiero decir con esto que la feria a la que solicitéis ayuda no tiene que ser necesariamente del país de referencia. 30% de los gastos es el límite de la subvención y un límite de 20.000 euros por solicitud, es decir, 40.000 en total. Si esta solicitud, en lugar de hacerla la propia empresa, viene de la mano del clúster o de la asociación en la que estáis, en la asociación o el clúster en los que participáis, sabed que esta ayuda puede tener un premio de 5.000 euros. Lo que pretendemos es visibilizar que los clústeres, las asociaciones están ahí, que la cooperación entre empresas es importante y, por lo tanto, el acercaros a las empresas, además de los 5.000 euros, obviamente, que también puede ser un premio, que los clústeres y las asociaciones os ofrecen mucho más que esos 5.000 euros. Piloto es el segundo programa, la segunda novedad. Lo que pretendemos es, esto es, sí es nuevo incluso conceptualmente, pretendemos contribuir a financiar proyectos de inversión pública en el exterior. Por ejemplo, una empresa que recicla aceite doméstico y pone los contenedores en la calle y tiene unas botellas plásticas especiales y después ese aceite que recoge lo recicla de una determinada manera. Bien, es una empresa que existe en Euskadi y hay una ciudad que es Bogotá que quiere hacer una prueba con este sistema, pero lo que no está dispuesto el organismo público correspondiente es a hacer la inversión, la prueba y asumir el coste total de esta experiencia. Esto es lo que pretendemos con Piloto, que nosotros podamos de alguna manera contribuir a cubrir el coste total de esta experiencia piloto, que después, si sale bien, se va a replicar no solamente en ese barrio de Bogotá donde se ha hecho la prueba, sino en toda la ciudad, 8 millones de habitantes. Es un ejemplo únicamente, podemos hablar de otros que tienen las mismas características. También es de resolución sucesiva, no está publicado todavía, pero en cualquier caso el fin será también el 31 de octubre. Globalea, ya no lo he dicho, son 5 millones y medio. Sacondo son 800.000 euros y Pilotus son 200.000. El Kartzen 2025, el Kartzen Berri, todavía no sabemos cómo se va a llamar, no lo hemos publicado. Este es el sustituto del Elkartzen tradicional que lleva en el boletín desde 2005. Las beneficiarias son las asociaciones sectoriales. Lo único que hacemos en este programa es clarificar qué son las acciones de internacionalización en cooperación llevadas a cabo por asociaciones sectoriales. No tiene más, tampoco tiene, creo, mucho interés en este foro, salvo que alguno esté interesado, si quiere hacer la pregunta o después en el café nos puede hacer las preguntas. Y paso yo por este programa. Y cuando entramos ya en el tema de becas y personas en concreto, le voy a pasar la palabra a Iñaki para que continúe. Eskerrik asko, Agustín. Bueno, neri dagokidan, tarte honetan dagokida kontua da, nahiz eta hemen zaudetenok enpresak ordezkatzen dituzue, pertsoni buruz hitz egitea. Efectivamente, en esta parte vamos a hablar de tres programas que tienen que ver con la formación de personas o con la atracción del talento, porque aunque los que estáis aquí representáis empresas, es bueno que tengáis un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo en materia de constituir un stock de capital humano disponible, inmediatamente disponible para atender las necesidades de las empresas. Por una parte tenemos el programa de becas de internacionalización. Este es un programa de largo recorrido. Este año, si no me equivoco, vamos a hacer la 33 edición. Es un programa antiguamente denominado programa de becarios de comercio exterior,
que a lo largo del tiempo pues, ha tenido una evolución creciente en lo que se refiere al número de becas que han sido ofertadas y que estos últimos años está teniendo, y esto lo quiero comentar, una demanda, vamos a decir, un poco errática desde el punto de vista de las candidaturas. Digo que quiero comentar esto porque es un tema que bueno, realmente nos preocupa. Por una parte, se da la paradoja de que las empresas, y esto lo constatamos en el día a día, tienen una extraordinaria necesidad de contar con personal especializado pues en materia, como he dicho anteriormente, le llamábamos comercio exterior, ahora le llamamos internacionalización. Estamos hablando de aspectos como ventas internacionales, gestión de empresas multilocalizadas, en fin, personas que están capacitadas por su nivel de conocimiento de idiomas, por su nivel de conocimiento del funcionamiento de mercados lejanos. Esta es una gran necesidad, que insisto, la constatamos día a día por parte de las empresas, pero estamos en competencia con las apetencias también de los protagonistas potenciales de este tipo de programas que se mueven quizá con un criterio más oportunista en función del ciclo del mercado laboral. Estamos en Guipúzcoa, acabamos de cerrar la convocatoria 2018 el día 1 de marzo, hemos hecho análisis de las candidaturas recibidas y, curiosamente, el territorio guipuzcoano, en el número de candidaturas recibidas, registra por segundo año consecutivo una caída que no se corresponde con el patrón demográfico del territorio. Y esto, desde el análisis que hemos hecho, la explicación principal que podemos encontrar es que el mercado laboral en Guipúzcoa, en el segmento de edad hasta los 30 años, pues tiene un comportamiento mejor estos años, como digo, del que están teniendo los otros dos territorios de la comunidad autónoma. En la descripción del programa, este programa BEINT lo que pretende es la capacitación de jóvenes titulados. Estamos hablando de titulados universitarios. Estamos hablando de un programa que está dirigido a titulados de amplio espectro. Esto es algo que hemos aprendido estos últimos años. Antiguamente estaba este programa más centrado en las carreras técnicas y las carreras de gestión. Seguimos meritando más este tipo de carreras, es decir, hacemos una demanda más intensiva de este tipo de especializaciones, pero la experiencia, como digo, nos está demostrando estos últimos años que perfiles académicos de distinto origen también tienen un buen comportamiento en este programa, como se demuestra por el hecho de la inserción laboral sucesiva o inmediata que se produce a partir de la finalización del programa. Lo que se pretende es, a través de un itinerario formativo y después de sortear un proceso selectivo que pretendemos riguroso, lo que se pretende es dar una experiencia práctica en entornos diferentes, siempre en un destino exterior. Como he dicho, este año convocamos 100 becas dirigidas a esos otros tantos jóvenes titulados. Y en el itinerario que comentaba hay dos modalidades, un poco para adaptarnos también a las demandas diferentes que encontramos por parte de los protagonistas potenciales de estos programas, que no todos disponen del mismo tiempo para dedicarle al programa, vamos a decir, ¿no? Hay una modalidad, la más intensiva en lo que se refiere al número de becas ofertadas, que es la modalidad que llamamos larga, que se desgrana en tres fases. Una primera fase que es común en esta modalidad larga que digo y la modalidad corta, una fase de vuelta a la academia, vamos a decir. Tenemos conveniado con la Universidad del País Vasco, Departamento de Economía Aplicada en Sarrico, en la Facultad de Económicas, un título propio, un máster de 30 créditos universitarios, en los cuales durante el cual lo que se pretende es proporcionarles herramientas que les van a ser de inmediato uso a partir de su salida al exterior. Por supuesto, un conocimiento de estructuras económicas diversas, un conocimiento también de determinadas habilidades que les van a resultar necesarias. Y, en sí mismo, el propio máster o el título propio es parte del propio proceso selectivo. Proceso selectivo que
por cierto, en la convocatoria de 2018 iniciaremos, no este sábado, el sábado de la semana que viene, donde le damos mucha importancia, por supuesto, a la acreditación del nivel de conocimiento de idiomas. No aceptamos certificados, nosotros les sometemos a las pruebas de idiomas, el inglés es eliminatorio. La buena noticia, dentro de la mala que os decía antes de una cierta caída de candidaturas, es que cada vez más las personas que acuden al programa acuden con nivel de conocimiento de idiomas diversos. Últimamente ha crecido el nivel de conocimiento de alemán en la candidatura de este año, también francés, pero también no voy a decir muy frecuente, pero también todos los años podemos contar afortunadamente con candidatos que tienen nivel de conocimiento aceptable en idiomas que llamábamos antiguamente raros, como son el árabe, el chino, el ruso, lo cual nos permite el hacer aplicación de esos candidatos a las oficinas donde el conocer esos idiomas resulta necesario. Una vez superan el proceso selectivo y la fase del título propio en la Facultad de Sarrico, ordenados en función de los méritos que han aportado, que se convierten en puntos, y de las pruebas que hayan superado tanto en Sarrico como previamente, idiomas, cultura, psicotécnicos, entrevistas, etcétera, se les ordena en una lista y en función de esa lista tienen un derecho preferente de elección de destino. En esa fase 2, de 12 meses de duración, a partir del 1 de diciembre, los becarios van a estar, ahora mismo estamos negociando con las oficinas de destino, pero para que os hagáis una idea, prácticamente estamos en los 5 continentes, estamos en más de 50 países y fundamentalmente ese destino intermedio es un destino que tiene como sentido que los becarios aprendan el manejo de las herramientas que desde lo público o desde las promotoras de la internacionalización, sean estas oficinas comerciales, sean estas las propias oficinas de la Agencia Vasca de Internacionalización en el exterior o incluso últimamente también algunas entidades multilaterales o algunos clústeres vascos que tienen radicación en el exterior. Durante ese año, como digo, los becarios van realizando estudios de mercado, van realizando servicios personalizados a empresa, hacen labores de acompañamiento en función de las necesidades de cada una de esas oficinas. Al final, muchos de ellos están involucrados en productos que son facturables en las oficinas, o sea que estamos hablando de productos de nivel. Y luego, una vez finalizan esta fase de oficina en el exterior, llegaría un poco la guinda del programa, que es la fase de práctica empresarial, de 8 meses de duración, también en el exterior. Normalmente el becario que ha estado en destino de oficina en un país o en un mercado, en una región, va a realizar la práctica en una empresa preferentemente vasca, no necesariamente vasca, radicada en esa misma región, y durante ese tiempo pues el becario, bajo el seguimiento de un tutor que debe estar asignado y dentro de lo que va a ser un plan formativo que previamente será conveniado con el departamento, en este caso con la Agencia Vasca de Internacionalización, pues va a realizar labores en función de las necesidades de empresas. Las empresas que están operando en este programa, y este ya es un mensaje dirigido a vosotros en función del interés que pudierais tener, las empresas nosotros las consideramos entidades colaboradoras. De las empresas lo que solicitamos es que cumplan unos mínimos requisitos, como he dicho, tener una implantación en el exterior, sea comercial, sea productiva. Somos flexibles en esto, pero lo que siempre queremos es que el becario tenga esa experiencia práctica en el exterior. Estamos operando con empresas grandes, medianas, pequeñas. Es verdad que las empresas pequeñas quizá tienen más dificultad para poder acreditar esos perfiles que nosotros estamos buscando, pero paradójicamente también, es lógico, las empresas pequeñas son las que muchas veces están más necesitadas de este tipo de apoyos en el exterior.
Este es el itinerario largo de tres fases. El itinerario corto saltaría del primero que os he contado de la práctica, de la fase de formación en la universidad, directamente irían dirigidos a empresa. Es el becario el que tiene que buscar la empresa. Esto es algo que marca, por ejemplo, la diferencia con el programa ICEX, programa de parecidas características que anima a la Administración del Estado. En nuestro caso, lo que queremos es que los becarios demuestren madurez, responsabilidad, compromiso, y son ellos los que tienen que buscar las empresas. Ello no obstante, nosotros tenemos abierto un registro de empresas colaboradoras para que, de ser de vuestro interés, os inscribáis, y nosotros también utilizaríamos esas listas para que sean un recurso para los becarios. Bueno, voy a pasar a un segundo programa, que es el programa de becas Global Training. Este es un programa que tiene un objetivo diferente. Nace también de algo que os comentaba anteriormente, que es una cierta dificultad que apreciamos para la movilidad internacional entre los jóvenes de nuestro país. Esto parece que entra un poco en contradicción con una cierta alarma social que ha habido en los años precedentes de pérdida de talento, etcétera, etcétera. Bueno, no os preocupéis, los jóvenes en general quieren vivir aquí. Y lo que a través de este programa pretendemos es que 400 jóvenes titulados universitarios, o incluso en este programa también graduados superiores de formación profesional, puedan tener una práctica, cada uno de ellos en el marco de lo que es su perfil académico, su preferencia profesional. Esto es, posibilitarle una experiencia práctica a un arquitecto en un estudio de arquitectura en Shanghái, o a un veterinario en una consulta en Buenos Aires, o a un graduado de FP, de cualquiera de los grados superiores de FP, en empresas internacionales. Dirigido, en el caso de los titulados superiores, a empresas extranjeras, en el sentido de lo que queremos es potenciar e intensificar esa experiencia y ese adquirir esa seguridad para poder funcionar en entornos culturales, profesionales diferentes. En el caso de los FP, al igual que hacemos con el programa BEINT, la posibilidad de práctica se realiza también en empresa vasca que esté radicada en el exterior. En este caso, la duración es de 6 meses, extensible a lo que la entidad colaboradora quiera, con un límite máximo de 1 año, y dado el carácter masivo de la convocatoria, lo que hacemos es utilizar la colaboración de entidades intermedias como son las universidades, las cámaras, la Fundación Novia Salcedo, etcétera, otro tipo de entidades que convocamos todos los años por concurso público. Y por último, os quería comentar el programa Land Home, que es un programa que lo que pretende es un programa reciente. Nació hace un par de años con carácter experimental. Todavía le estamos, vamos a decir, aplicando el destornillador a este programa. Y bueno, el objetivo principal que tiene este programa es posibilitar retorno de profesionales que en este momento estén desplegando carreras internacionales a nivel de técnicos cualificados, directivos, etcétera, y que estén dispuestos a volver, pero no a volver para jubilarse. Estamos pensando en personas que están pensando en volver para aportar valor en empresas que consideramos tienen necesidad de ese tipo de experiencias. Aquí nosotros no somos una intermediación laboral, simplemente lo que hacemos es poner un estímulo finalista, es una subvención dirigida a las empresas que estén dispuestas a contratar a este tipo de perfiles, personas que lleven por lo menos 5 años haciendo este tipo de carreras en el exterior. Bueno, les ofrecen un contrato, y un contrato indefinido. Nosotros lo que hacemos es, el estímulo tiene la forma de una subvención de como máximo 35.000 euros, que sería el 50% de un salario, del salario bruto. Y poco más, esto es lo que os tenía que contar.